O Lalín non conseguiu lograr a vitoria ante o Deportivo B a pesar de facer un bo partido. Na primeira metade ningún dos equipos gozou de demasiadas oportunidades. Habería que agardar o minuto 29 para que o cadro local conseguise este gol, anulado por fora de xogo de Javi López. O xogador quedou cas gañas e só 4 minutos despois logrou marcar. Tras un saque de banda, Castillo, o defensa do Fabril, despesa de cabeza, pero Javi López consegue rematar facendo o primeiro gol da tarde. Agora sí. O Deportivo tentou remontar e pouco antes do descanso tivo esta ocasión, que a piques estivo de provocar empate. O cadro coruñés volveu dos vestiarios motivado e comezou presionando, pero a defensa laninense moi atenta non deixaba pasar unha. Incluso puido vir o segundo nesta contra dos rosinegros, se Ángel non perdese o control do balón, que rematou nas mans do porteiro coruñés. O tempo consumíase en ocasións falladas, e xa no minuto 30 o esférico chega a David Añón, que se revolve antes de lograr pasarlo a Chirri. O dianteiro coloca o coa perna esquerda e chuta coa dereita, marcando este golazo, o primeiro para o Fabril. Non lle dera tempo a Lalín asimilar o empate, e tres minutos despois, de novo Chirri plántase diante do Cancerbeiro e marca o segundo para o Deportivo B. O partido parecía sentenciado, aínda que o cadro local puido arañar un punto nesta ocasión. Non foi posible, os tres puntos foronse para o Deportivo B, que segue líder a só un de diferenza co Cerceda. É un rival que se mete atrás, duro, e bueno, ese primer gol nos ha venido moi mal, pero bueno, hemos sabido reaccionar a la segunda parte e moi contento por ello. Foi dura, porque la verdad que ponernos delante el marcador, sobre todo contra un equipo tan bueno como este, cuesta mucho, e empezamos con la mentalidad de la segunda parte de dejar a portería a cero, pero fue imposible. La verdad que intentamos no meternos atrás, sabíamos que iba a ser muy difícil porque nos iban a presionar y bueno, dos jugadas un poco raras que salimos y no sabemos cómo fue muy bien, pero la verdad que nos quedamos un poco con cara de tontos del partido, ¿no?